Wow, es, es, es tan bueno recordar eh, esas historias, pero yéndonos para el cine Ajá. ahora y volviendo como llegamos aquí a, a, a esto que era el nightclub de Radio Televisión Dominicana y, y que muy pronto se convertirá en un foro para hacer series para la industria de la uh -huh. televisión. Muy bien. O sea, creo mucho. Y en el mismo papel que, que, que puedo estar haciendo en la televisión pública es de alguna manera contribuir a la industria de la televisión, que claro. yo creo que debemos estar más unidos que nunca. Uh -huh. Yo no veo nunca el asunto de un canal y otro. Yo en el show del mediodía digo, Michael Miguel, qué buen trabajo estás haciendo. O sea, como que no me detengo uh -huh. en esas nimiedades. Claro, claro. Eh, uno está como por encima... De... Pero yo creo mucho en el desarrollo de la industria, como se ha desarrollado el cine. ¿Por qué el cine se ha desarrollado? Porque hay una ley de cine claro. y porque te permite a ti tener el mejor crew. Posible, uh -huh, porque claro. tienes el presupuesto para eso. Pero ¿por qué la televisión en algún momento ha estado un poco rezagada? Porque no tiene incentivos. Uh -huh. Y porque quizás yo no puedo tener lo mejor que yo quisiera tener el crew, que sí. yo quisiera tener porque la televisión no tiene la sustentación. Entonces yo creo que como industria esto tiene que cambiar. Sí. Y tiene que venir la ley de televisión. Y eso que, que vas a hacer por aquí, por Color Visión, de alguna manera... Enciende la chispa. Claro que sí. O sea, nosotros vamos a tratar de que primero hayan de tres, por lo menos tres películas al año. Temáticas. Día de las Madres, eh, 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 vacaciones de los muchachos. Y hasta Navidad. Y, y Navidad. Sí, o sea, son sí, los tres, sí, que sí. son cada cuatro meses. Sí. Entonces, y son tres buenas temporadas. Exactamente. O sea, sí. Son películas de 70 minutos, 75, que es lo que permite la ley como mínimo. Hechas controladitas, bonitas, tú sabes, comerciales, completamente. O sea, tú vas a ver anuncios de todo el mundo dentro de la película como un carro de carrera y, y pegado en toda porque porque son películas comerciales. Buenísimo. Eso Buenísimo. no es que, que. No, que yo no me pongo. No, 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 no. Yo creo que si tú eres, si tú eres cineasta y tú produces películas, tú tienes que tener la capacidad de hacer cualquier formato. Y, y, y no necesariamente de que películas de arte y mucho menos. No, no, no. Esto es simplemente, vamos a hacer las cosas que hay que hacer y las que tocan hacer. Bueno, y que conecten, con la, que enganchen con la claro gente. Claro que ¿no? sí. Entonces, eh. la gente, porque, ¿por qué básicamente yo lo hago? La ley de cine, el dinero nosotros lo recibimos del consumo del pueblo a esos productos que venden esos patrocinadores que ganan dinero, agarran el 25 y me lo dan a mí para hacer una película. Entonces yo se la devuelvo a la audiencia gratis. Al pueblo completo. Entonces, ¿por qué nosotros no creamos ese círculo? Hay mucha gente que no puede ir al cine y pagar lo que, lo que hay. Además, los cines ahora no están yendo a la gente tanto como antes. Yo quiero que mi película la vean. Y peor aún, ¿tú entiendes? Eh, el, el, y lamentablemente lo tengo que decir, tengo que hacer esto porque la compañía, lo que tiene para mí, es lo más parecido a un monopolio. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, yo, ellos hacen la película, la distribuyen y la proyectan. Entonces, eso está mal. Entonces, sí, yo tengo películas. Están haciendo juez y parte. Claro. No, sí. no. Yo, yo no he ido a, la, a los libros para ver lo que es un monopolio, pero de, de lo que yo he oído, eso es lo más parecido que hay. Entonces, yo tengo que hacer que mis películas se proyecten. Yo tengo que buscarle dónde la voy a enseñar. Hace muchos años yo traté de hacer el circuito de cine digital, cuando lo digital no se pensaba en eso. Y ahora estamos trabajando para poder poner las películas en, la, en los cines, por ejemplo, de la UAS. En lugares fuera. De los pueblos, ¿no? En los pueblos. Entonces, es difícil, la estructura es difícil, hay que buscar mucho dinero. Bueno, pues vamos a en la televisión. Y de eso se trata. Muy bien, y yo creo que va a tener una gran expansión. ¿Cuándo esta película que va a ser transmitida por aquí por Color Visión, cuándo está prevista? El 12, ¿Tiene de, fecha? Marzo. 12 de marzo. Domingo 12 de marzo, después de Raymond y Miguel. Después de Raymond y Miguel. Allá arriba. A las 9 de la noche, a 9 de aquí la noche. en el 9. Exactamente. Hay siete breaks de comerciales y nosotros acordamos que no pa pueden pasar de tres minutos, no, me pueden, no pueden poner banners en la película porque como quiera que sea, eh, trasgreden la, la historia y el cuento. Y todo eso fue aceptado eh, en pro de que sea un nuevo mercado de distribución. Me encanta esta iniciativa y de hecho ojalá otros canales también puedan claro que sí. eh, eh, expandir esto. Pienso mucho en la industria. Yo no soy individualista. Uh -huh. Este Esta iniciativa de color visión que ya tú hiciste un experimento y a Dios que me perdone, el tiempo pasa rápido. Hace seis años de eso, sí. más sí. o menos. Sí. Seis, yo, te, yo tengo años. una memoria, Iván, eh, como el que fue eh, su vida entera. <laughs> yo, no, yo no me acuerdo de nada. Yo digo, si, si yo hubiera sabido que yo iba a perder la memoria, hubiera... De 12 años. Entonces termino sin fumar. Entonces, como quiera, pierdo la memoria. ¿no? Aquí no se corta nada hoy. No, le no, no importa. Okay. ¿A mí? A papá. no yo sé no te importa nada, además. Pero este, este esfuerzo tuyo y de color visión, yo creo que va a rendir sus frutos. De hecho, ya este programa de Énfasis y el show del mediodía, yo lo pongo a la disposición. Además, no lo pongo a la disposición. Quiero, y además, que ahí está que hay la nuestra claro, Laila está ¿verdad? Claro, claro. Me encanta que estés aquí en la casa. A mí también. Mi amor. Me encanta que estemos juntas. Te quiero mucho amor. Sola a los 40. Pierdes la virginidad cuando tú te das un beso en la boca con un amigo. ¿Tú estás segura de eso? Sí. Eh, se llama Sola a los 40. Y es una historia basada en una situación personal de mi, mi hermana que hizo unos celos de proporcionado con los... Enamorados de mi pues mamá. O inspirada en hechos reales. Claro, claro. Entonces, esta es la historia, básicamente, del derecho que tiene una mujer sola que cría a una segunda oportunidad. ¿Quién es ella? una ella? María Tavares. María, buenísima. un escándalo. Formidable, formidable. María Tavares. Del hermano Canal 5, ¿no? Sí, sí, claro sí, que correcto. sí. María Tavares. Y además, comenzó con Luisito Martín. Sí, sí, Una, sí, una bestia, sí. María Tavares. Sí, formidable. Para formidable. Para mí, de las cuatro mujeres más completas en la comedia que hay en este país. Tú me mencionabas Cecilia García, Lumi. Lumi Lizardo. Lizardo. <laughs> Lumi Lizardo. Eh, 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 Joni Estrella. Joni. Y María Tavares. Sí. Esas Ahí. son las cuatro fantasmas. Para mí, las cuatro más completas. Sí. Porque acuérdate que en alguno de los aspectos sí, sí, por, sí. que cantan, que, van, que, que como dicen, que brincan, cantan sí, y se, se despatían. De Entonces el argumento de la película es, de... es el derecho que tienen las mujeres a, a, a una segunda oportunidad romántica y a, a dejarle saber a sus hijos que ellos se van y ellas se quedan solas. Como le pasó a mi mamá. Entonces, mi hermana, de hecho, aún adulta ya en los, con los 65 años que tiene, Jocelyn dijo, Jocelyn habla de eso y se le, se le aguan los ojos porque ella dice, yo creo que mamá se quedó sola por mí. Entonces, nosotros estamos llamados a cambiar esos patrones. Entonces, esta es la historia de esas dos mujeres tratando de preservar su espacio, en algún momento tratar de ceder. Las y dos ver mujeres son eh, María. María, que es la mamá de Laila. Ah, y Laila. Y Laila. Y está Denis Peña, que hace la mejor amiga de María Tavares. Denis Peña nunca en su vida había leído un guión, ¿Qué? ni lo había visto. ¿Qué? Pero a ti te gustan esas cosas disruptivas. Así claro, de... claro. Y más cuando mientras más me que habla. Implique, ¿eh? Bueno, lo que me pasó con Anthony Río. Y Creo lo que, que... Me pasó con Raymond Pozo. Eh. O sea, cuando yo dije que Raymond Pozo iba a ser película ripiado, eso fue todo el mundo diciéndome que eso no era así, que ese muchacho no conoce, que él no se va a aprender el guión. Y cuando yo... Estamos ensayando el ensayo general que... Creo fue... que fue su primera película, ¿no? De Raymond. La de él, la sí, de sí. sí fue la primera. O sea, él en el cine, que claro lo que, que el... sí, claro que sí, no, y la mayoría de los que estaban ahí en la primera. Okay. Y cuando Raymond llega a la lectura general, que, que fue en el auditorium de el, el, la Plaza de la Cultura, yo veo que Raymond llega sin, sin guión en la mano, digo yo. Porque está acostumbrado a improvisar. Claro, digo, mira, lo que me dijo todo el mundo, compadre. <laughs> Y viene Raymond y se sienta ahí, se sienta al lado de Manolo Suna y está todo el mundo con su Manolo sí viene del teatro. Claro, formado. Manolo. Entonces eh. digo yo, Raymond, ¿y tu guión? Y me dice, había que traerlo. Digo yo, sí, Raymond, porque imagínate, eh, tú tienes que leer, tenemos que leer todo lo que dice ahí. Aquí no se puede improvisar. Yo, no, pero es que yo no voy a improvisar. Digo, ¿cómo que tú no te improvisas, Raymond? No, pero es que yo me lo sé el guión. Y Raymond llegó con el guión aprendido, a tal punto que cuando tú hablabas, él hacía así con los labios. Sí, sabía la, el, él sabía el lo parlamento que pensaste, del otro. Para que lo sepa, mano. Y después con Antonio Río, cuando yo hice Nueva York 3, que está Antonio Río, que entonces ya de Antonio Río me decían que él no iba a llegar, que él se iba de un humo, que se iba qué, qué, yo, cuánto. Entonces yo dije, bueno, mano, yo no sé, pero yo voy. Y lógicamente Luisito me decía, él no es tan loco él no es tan loco porque Luisito no se fue. se hace loco. Entonces, pero cuando loco. yo iba a grabar que, que, que llegó el primer día de grabar con Anthony. Anthony uh -huh. tenía un show el día antes en Nueva York y nadie sabía dónde estaba Anthony Ríos. Bueno, estamos ahí qué siguió yo cuánto y cuando llegamos todos a las 5 de la mañana, ¿dónde está Anthony? ¿Dónde está Anthony? Y al rato llega un tipo y se me acerca y dice, "Es usted, el señor muy el director." Sí. O "Se mire, don Anthony está aquí hace un rato allí en una esquina, para que él está durmiendo en una guagua." Cuando usted vaya a la me avisa para yo lo a buscar, pero que no lo despierten antes. Digo, perfecto. Cuando Anthony llega, entró y se sabía el guión así, me pasó. Bueno, tuviste Antonio Río. Genial. Que era la que en la casa de ella no escondíamos nosotros en Samaná cuando el, el general regalado ordenaba el secuestro de nosotros. Pero tú viviste con mucha atención. Digo yo, ¿cuánto fue que hicimos, Rafaelito? 18 mil dólares. <music>